Una serie final siempre tiene grandes protagonistas, en este caso los Tigres del Licey y las Águilas Cibaeñas. Y uno de los jugadores más importantes de la historia en la República Dominicana es Juan Francisco, a quien le apodamos el Caballo Azul. Juan, hay muchas cosas de qué hablar contigo, pero centrando esta entrevista directamente en la serie final y en algunos otros puntos, estar en una serie final siempre es importante, pero estar contra las Águilas, es un equipo que tú vistes un uniforme, que es una rivalidad eterna, ¿cómo se siente eso? No, primeramente darle la gracia a Dios por darnos la oportunidad de estar nuevamente en la serie final. Nada, tú sabes que son dos equipos eternamente rivales en lo que es la pelota invernal, pero estamos aquí dando el todo por el todo, al igual que tanto nosotros como ellos lucharon para lograr el objetivo que es estar en la serie final. Y nada, ya estamos en lo que decimos, el segundo juego de la serie final. Hoy estamos positivos, estamos con bastante intensidad. Creo que en ningún momento hemos bajado la cabeza y el equipo está bien contento, o sea, por lo que hemos venido realizando. Los muchachos de verdad están bien positivos y creo que hay muchas cosas buenas porque vienen en camino. Llegas a un estadio que es complicado para sacar juegos, sobre todo Licey, no le fue muy bien este año en todo el circuito, en la serie regular, el todos contra todos, pero esto es una final, es diferente. Sin embargo, a ti sí te fue bien ofensivamente en este estadio. Fuiste uno de dos peloteros que conectó dos jonrones en un partido de round robin y en total le pegaste tres a las Águilas en el round robin. No, sí, tuve muy buenos juegos contra las Águilas en los últimos, ahí pude aportar un pequeño grano de arena para ayudar al equipo a lo que es la clasificación de la serie final. Nada, como tú dices, un estadio un poquito complicado y las cosas que pasaron en la serie regular, en el Gran Robin, creo que ya eso todo lo echamos un poquito aparte y nos enfocamos en lo que es esta serie final y hacer cosas diferentes que nos hicieron en lo que pasó. Uno nos está dentro del clubhouse y ustedes pueden decirnos qué se siente, qué hacen, qué ustedes tienen de diferencia, porque ustedes pasaron un trauma en la serie regular. Todos los días la prensa hacía un trabajo que no era tan favorable para el dirigente Luis Urrueta por la forma en que estaba jugando el equipo Licey. Sin embargo, es el equipo que clasifica en primer lugar hasta la serie final, después de un trauma, repito, y entrar en una posición no tan importante, fue el cuarto lugar. Entonces, se borra todo, pero ustedes ahí dentro, ¿cómo han mantenido esa armonía para estar aquí? Nunca bajamos la cabeza, creo que siempre pusimos todo en manos de Dios. Dios fue quien nos guió por el camino para lograr el objetivo, pero los muchachos siempre se mantuvieron positivos, siempre salieron a guerrear al terreno de juego hasta el último momento. Siempre decíamos que había que hacer 27 A para poder lograr lo que se necesitaba, pero la verdad yo de mi parte me siento contento, orgulloso y felicito a mis compañeros de equipo por el gran trabajo que han venido realizando. Creo que eso que demostraron en los últimos juegos de la serie regular y lo que fue el round robin, da mucho de qué hablar. Creo que mientras sigamos con esa intensidad, esa armonía dentro y fuera del terreno, creo que es lo que nos va a llegar a lograr el objetivo y seguir uniendo las cosas pequeñas del juego, que es lo que nos lleva a lograr más lo que queremos. ¿Qué hay que hacer para ganarle a las Águilas Cibaeñas, tú que estás dentro de esa serie? No, tú sabes que es un equipo que nunca se rindió, como te dije, y nada, lo que tenemos que seguir jugando pelota y cada quien es aportarle un pequeño grano de arena en lo que se necesita, jalar todo el mundo para un lado. Creo que mientras hagamos todo eso y podamos unir tanto la defensa, la ofensiva, el picheo, el corrido, y juguemos picheo tras picheo, inning tras inning, creo que todo puede salir bien. El rey de los jonrones tú eres, y eso a tu edad es mucho que hablar, porque faltan años y aparentemente pudiese ser una marca histórica, algo que tal vez ningún otro pelotero pueda alcanzar, aunque tú alcanzaste una que tenía muchos años. A tu edad, en estar en la liga, escuchar a los fanáticos, a los periodistas, a tus compañeros, esa parte emocional para ti, ¿cómo tú la puedes manejar y interpretar? Súper contento y agradecido de papá Dios que me dio la oportunidad de lograr esa hazaña y nada, parte de eso tú mismo lo viviste en Los Gigantes. Donde empezó todo de Juan Francisco, siempre agradecido de la organización de Los Gigantes que me dio la oportunidad de que todo el mundo sepa quién es Juan Francisco aquí en el país y también fuera de aquí. Nada, fue una emoción bastante grande que aún todavía me la gozo junto a mis compañeros, junto a los coaches y todo aquel que siempre estuvo ahí conmigo a pesar de los buenos momentos, los malos momentos. Nunca bajé la cabeza, siempre tuve gente que siempre creyeron en mí. Aparte de que Dios siempre estuvo ahí conmigo y creo que toda esa gente que sí creyeron en mí en los momentos más difíciles que pasé, hoy en día le doy la gracia, Dios me lo bendiga y todo esto que se ha logrado se lo merecen ellos también. ¿Tienes algún trabajo ya donde podamos destacarlo?
No, hasta ahora estamos gente libre, estamos en espera a ver qué pasa de aquí a que pase todo esto. No, yo no decido, yo donde haya pelota yo voy, donde Dios me mande, créeme que voy con todo el amor del mundo a jugar, porque eso es lo que yo sé hacer. A veces tú puedes decidir una cosa, pero no la voluntad de Dios, hay que aceptar la voluntad de Dios y lo que mejor. Amén, Juan Francisco, cuánto me alegra escucharte en esas palabras, siempre poniendo a Dios en tu corazón. Amigos, continuemos con mucho más. Esta es una cobertura especial para Telenor, serie final, y estamos con el caballo azul, diría Ricky Novoa. Me acuerdo como ahora de ese día. Hasta la próxima, amigos. Gracias.